En el local, eres el responsable del bienestar y del buen servicio de los clientes. También tienes un papel como agente de salud y una responsabilidad social con el consumo de alcohol, especialmente en menores y en situaciones de riesgo. El servicio responsable de bebidas alcohólicas beneficia a la comunidad, da calidad al establecimiento, mejora la satisfacción de los clientes y evita muchos problemas derivados del consumo problemático de alcohol. Mira, ahí tenemos de nuevo la pareja. Ponos la penúltima, que la va a pagar el mellizo. De eso nada, que cada uno se pague sus vicios. A ver, ¿qué vamos a tomar, eh? Un metro de cubata. ¿No queréis mejor unos cafés? Que la penúltima me la pedisteis ya hace un rato. ¿Estás tonta o qué? Uy, un café, a ver si no voy a dormir. ¿No os parece que ya se os ha hecho un poco tarde? Anda, anda, déjate de historias y ponos la última y nos vamos, ¿eh? Vale, pero algo sin alcohol. Pero mira que estás pesada, que yo quiero una copa. Oh, no os voy a servir más alcohol, son las normas de la casa. ¿Normas de la casa? ¿A estas alturas nos viene con normas de la casa? Oye, ¿qué chorrada es eso de las normas? Mira, aquí las tienes. Y las normas están para algo, ya sabes. Te voy a decir yo lo que me importan a mí las normas. ¡Que ya nos está sirviendo! Ya ves lo que pone ahí. No servimos más alcohol a los que ya han bebido demasiado. Así que, ¿una cerveza sin alcohol? Pero mira que eres pesada, hombre. Que no, que yo quiero una copa. Además, ¿me vas a decir tú a mí lo que he bebido? Vosotros veréis, no os voy a servir más alcohol. Porque tú lo dirás. Anda, anda, no seáis tan pesados. Cuca tiene razón. Es mejor que os vayáis a dormir la casa. Tú calladito, no te metas donde no te llaman. Hombre, es que habéis bebido más de la cuenta. ¡Pero no le has oído! ¡Déjanos en paz! Os estáis poniendo muy pesados. Es mejor que os marchéis o... Ok, ¿eh? ¿Qué nos vas a hacer? Pues si me vais a destrozar el bar, tendré que llamar a la guardia. ¿Tú qué te has creído? Como llames a la Guardia Civil, entro ahí y te enteras. Tranquilo. Pero no te he dicho que te metas en tus asuntos. Mira, será mejor que nos calmemos. Déjale a él en paz porque no tiene la culpa de nada. Será mejor que os marchéis. Mañana con calma hablamos. Mañana. Esto no tiene ningún sentido. Mañana, mañana. Sí, mañana, hacedme caso. Habéis pasado un buen rato y ahora lo único que puede pasar es que acabéis mal. Ni mañana ni nada, ¿eh? ¿Te crees tú que vamos a volver mañana? Bueno, bueno, no es tan grave. Solo es una copa menos. Mañana lo veréis de otra manera. Eso de las normas es una solemne estupidez. ¿A quién van a servir unas normas tan ridículas? No creas que son tan ridículas. Sirve para mantener un buen ambiente y que los clientes estén contentos. Pues yo estoy aquí tan tranquilo. Y porque me pongas una copa más, estos no van a dejar de estar contentos. Mira, mellizo. Sabes de sobra que aquí siempre eres bien recibido. Pero esta noche has bebido mucho. Si quieres... ¿Te pongo un zumo o una sin? No estoy borracho. Y si lo estoy, es mi problema y no el tuyo. No te enfades, hombre. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y no quiero que tengas problemas. Es mejor para ti y para mí. Yo tampoco quiero tener problemas. Va. No pienso volver a este bar. ¿Quieres que te pida un taxi? ¿Para qué quiero yo un taxi? ¿Estás boba o qué? Es que te ve un poco despistado y a lo mejor te pilla un coche. Hasta mañana. Y cuidado con los coches.